las 11 con 20 minutos vamos a dar inicio a la sexta sesión de la Comisión de Asistencia Social. Voy a iniciar tomando lista. Y Aurora Gutiérrez Casilla, 60. María Griselda Alcalá, a las 15. René Chico Mezcarrillo, presente. Sonia Alejandra Díaz Muñoz, Bertalicia González Pérez, Susana Jaime Mercado. Como invitada tenemos a la licenciada Juana Guadalupe Reynoso Marta, a Carmen también está invitada esta mañana con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Voy a dar lectura al orden del día. Punto número 1, lista de asistencia y verificación de quórum. Aprobación del orden del día. Bienvenida a los asistentes. Solicito por parte de la licenciada Juana Guadalupe Reynoso Marta, jefa de gestoría, para que se autorice la conformación del Consejo Municipal de Atención e Inclusión y Desarrollo Integral a Personas con Discapacidad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto 5, puntos varios. Punto 6, clausura. ¿Están de acuerdo en aprobar el orden del día? Paso por, si tenemos quórum, pues va, si tenemos quórum legal para continuar con esta comisión. Muchas gracias por su asistencia. Ahora la licenciada se puso a trabajar arduamente para presentar el proyecto como se le había pedido, todos los requerimientos que le habían hecho la vez pasada que nos lo presentó. Entonces espero que en esta ocasión ya se apruebe la iniciativa que ella trae. Decirles también que son pocos los municipios que han implementado esta iniciativa. Esta semana estuvo un regidor de Tlaquepaque que también viene para conocer la iniciativa, la quieren también aplicar ahí en su municipio. Entonces yo creo que esto pues para, es muy importante para las personas con discapacidad también, porque los estamos incluyendo, les estamos, yo creo que no es facilitar las cosas, pero a lo mejor que ellos también tengan más opciones, sí, darles prioridad también, y pues un lugar especial donde se les atiende y se les incluye. No sé si Lupita nos puede explicar un poquito. Bueno, yo le hice algunas adecuaciones que me habían pedido la vez pasada, y bueno, no sé si quieren que se los presente, o sea, solamente así un poquito de lectura, o no sé si les hago copias o cómo sería para que ustedes pudieran tener el material, y pues también me gustaría que lo pudieran revisar, y también sea de las cosas que hacen, pues las hacen en un momento. Principalmente en... Yo creo que es que van a que nos sacaran cómics, por favor. ¿Sí? Sí. Yo lo solicito para que bueno, en los antecedentes, sí tengo referencias de muchos lugares, del Plan Nacional de Desarrollo, del evento que se hizo en la ONU, todo está referenciado, pero sí está copiado y pegado de ciertas partes, como lo mencionaba la regidora Berta, sí está copiado y pegado, pero tiene referencia, y al final maneja una bibliografía, ahorita ustedes lo van a conocer, la justificación, de igual manera, tengo, para justificarlo, tengo que irme a otras fuentes bibliográficas, y también hago referencia a las fuentes bibliográficas y lo voy justificando encaminando ya al municipio. Es más o menos como está compuesto el proyecto. Después vienen las líneas de acción, líneas estratégicas, las cuales no tienen objetivos generales específicos porque cada línea me va a ir determinando la pauta que es lo que necesita. Las líneas se componen de la formación y de la coordinación que ya se metió, que el presupuesto de ingresos que ustedes, gracias que lo aprobaron, tenemos una coordinación de gestión incluyente cargo de la coordinadora. Esa parte ya se cumplió. La segunda parte es de la revisión del reglamento municipal, ya que se hizo en el 2003 y la terminología luego fue modificada en el 2009. Entonces creemos muy importante que se hagan las adecuaciones pertinentes a la terminología, pero también a las necesidades actuales. ¿Al reglamento? Al municipal. ¿El reglamento municipal? Bueno, se llama Reglamento para la Atención de Discapacitados en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Desde ahí nos damos cuenta que la terminología no está bien, entonces nos dimos a la tarea de revisarlo, y sí hay muchas cosas que todavía tenemos que trabajarle para aplicarlas, pero hay otras nuevas cosas que Carmelita, con su experiencia, nos platicaba de que podemos argumentarlas aquí. La otra parte es la integración del Consejo Municipal, que es ahí donde también tengo, en las copias vienen las personas que nosotros consideramos proponer, pues para que sean invitados, pero ya lo que ustedes nos digan, ya lo podemos hacer de esa manera. Y por último tenemos la cuarta línea de estratégica de acción, que es el reglamento para el consejo, que ese también lo va a determinar el mismo consejo, pero no puede apoyar.
para que sea rico, porque están invitadas personas que viven a la condición de discapacidad y personas que se dedican a una asociación civil con esta causa, o los regidores que en este caso están ustedes también. A mí ahí sí me gustaría comentar que precisamente yo formo parte, no presido reglamentos, pero sí se están elaborando los reglamentos que sean necesarios actualizar, la mayoría. En este caso, para mí sería muy importante que la regidora no se obtenga, que estuvieran cerca para que los elementos reales de quienes lo viven se puedan enriquecer y realmente implementar un reglamento para que funcione. Entonces, de esas líneas de acción se compone el proyecto integral, que es el que nosotros tenemos o que presentamos. La coordinación se pudo lograr gracias a ustedes en su aprobación. La revisión del reglamento pues igual se tomará y lo que comentan, lo que es el día de hoy, será que ustedes nos avalen pues la promesa para la que nos sea así el concepto. ¿Quiénes llegan las propuestas? Sí. ¿Ya se nos habéis presentado otra vez? Sí, pero ahora sí ya les traigo nombres y ya que ustedes me digan si es viable. Y ya cada uno se justifica cómo se eligió, realmente nos apoyó, las asociaciones siempre nos apoyaron. Y también me gustaría decirles cómo se eligió y también que ustedes me vean si vamos por la misma sintonía, pues porque incluimos cultura, educación, incluimos salud, pero si ustedes dicen, yo quiero ser parte del consejo, a mí me gustaría ser parte, no sé cómo se manejan las comisiones, podemos agregar una comisión de los regidores pues, para que haya más invitados. Se compone de 37 personas, son muchas, pero son personas que viven en una condición de discapacidad, son representantes, son padres de familia, una pareja de padres de familia y asociaciones civiles. Y de aquí de casa pues serían los regidores y directores que competen a las áreas de cultura, educación, salud, deporte. Pero no sé, esto sí me gustaría que se me apoye con eso, que nos apoyen, ¿verdad? Porque realmente yo creo que digamos que son muchas personas. En este caso, perdón, que más alta, el detalle que se presentó en la reunión anterior. El área de derechos humanos. Sí, claro, por supuesto. Yo en un primer momento mandé el oficio que quería una sesión colegiada. No se pudo realizar de esa manera, pero por supuesto que está derechos humanos como de las principales invitadas. Una pregunta. Esta coordinación a la que Adriana mencionaba hace un ratito, que es iniciativamente PAN. O sea, ¿es como tal? ¿O somos el municipio es pionero en implementar la coordinación? Es pionero. Es pionero. Sí. O sea, estamos siguiendo un lineamiento estatal o federal. O sea, no es una idea. Es pionero. Es algo nuevo. Vino Tlaquepaque el miércoles pasado con el que pude conocer porque dieron alguna nota de su relación incluyente. Y yo les decía que es una iniciativa que yo la hice desde mi área, pero que estaría muy padre que hubiera el día de mañana una dirección que tenga ellos sus propios proyectos, ¿no? En este caso la coordinación va a tener sus propios proyectos y decidimos que fuera en gestión porque Camilita ahorita está gestionando de muchas necesidades que llegan y ella se mueve y nos apoya en eso, pero estaría, lo ideal sería que alguien quiera dar una dirección. Bueno, esa es como mi idea, pues. Y las personas que hayan de una manera visualizadas, porque no creo que exista el registro, ¿verdad? ¿De cuántas personas han hecho valer que contemplan aproximadamente? El CONAPRED marca un aproximado como una regla estadística y hicimos la operación para saber más o menos cuántos eran y son alrededor de 21.400 personas, de acuerdo a nuestra población en Tepatitlán. Entonces, ¿Ese dato no creo que esté correcto? No, pero con la PESMA. ¿21.000? No, es exagerado. Es que estás hablando de que cada una familia. Niños con síndrome de Down. Niños con autismo. Estás hablando que en cada familia, en cada casa hay un. Con la PRE maneja esa regla estadística. Nosotros nos dimos a la tarea de meternos en INEGI. Tenemos de parte de INEGI una estadística hasta el 2010
de más de 11.000 personas con discapacidad. Es la regla de origen en 2010. Lo mejor sí se cubre porque, por ejemplo, a lo mejor no hay cada casa, pero hay familias que, yo conozco un caso aquí de Pantanal, que de 7, de 9 de familias, 7 tenían discapacidad. Los niños, estos no los ocupan en casa. Sí, también. También es una familia, son muchísimos hermanitos que están mal. Entonces, por ejemplo, en caso de mi familia, que no sabría hacer, sí. Sí, con la red marca la regla. De hecho, yo no puse proyectos en las líneas porque es la necesidad que van teniendo. Pero ahorita veo entre las necesidades hacer un censo y tener una regla o un número más aproximado. Pero ella, por ejemplo, la Asociación de Licenciados Costeños no tiene datos. Sí, yo no veo que funcione. No, y siempre está solo. No hay datos. ¿Está saliendo en ahí? Fíjate que en la Dirección de Instrucción Superior a mí me tocó hacer el censo para justificar la creación de la escuela del campo, ¿no? La escuela de atención múltiple, para poderlo solicitar la creación aquí en este municipio. Hicimos un censo y pues efectivamente se comprobó que era no nada más necesario, era indispensable que el centro se estableciera aquí en Tepe, y se logró, que es el que ustedes conocen, la verdad de los. Sí. Sí. Pero sí, dentro de las necesidades que trae Carmelita, sí. Y lo que es un censo para tener una cantidad. ¿Es que me estás hablando de la totalidad de los alumnos de primaria en el municipio? ¿Sí o no? Sí. Por eso yo no creo ese dato hasta no confirmar. Sí, con la red así lo manejan, pues, y nos dimos a la tarea de hacer como un dato. ¿Sabiendo cómo trabajan? Pero sí sería bueno lo que mencionas, sí. Que entre las necesidades está un censo. ¿Por qué? Porque así como hay personas o familias con la iniciativa de acercarse a buscar apoyos, puede haber muchas personas, y más en los ámbitos rurales, que puedan estar viviendo una de las mejores condiciones, precisamente por parte del sistema de apoyo. Entonces yo creo que sí valdría la pena. Sería difícil, pero hay que hacerlo. Sí, una orientación para invitar a las familias. ¿Con licencia? La regla de Conapred, en una bibliografía que tenemos por ahí, se checó ese dato de cómo podemos tener un aproximado de la población con discapacidad de México, y nos dice que una persona de cada 15 más o menos. Ah, tú lo sacas por la regla. Sí. Es innecesario. Y es como nosotros podemos tener una aproximada de la regla de Conapred, pero sí es indispensable un censo. El último censo se realizó en el 2010. ¿Y qué arrojó? Pues tenemos más de 11.000 personas con alguna discapacidad. Sí, de hecho, en el proyecto que estamos haciendo para que realmente pueda arrancar con un censo, pues estamos trabajando un poquito más de investigación en cuántas personas hay. Sí. Y pues lo que nos ha arrojado es que somos el tercer estado, Jalisco es el tercer estado a nivel nacional que tiene más personas con discapacidad. Otro dato interesante. A mí, por ejemplo, me interesaría saber cuántos están trabajando en las empresas. Yo no estaba haciendo un negocio más que estaba trabajando y algunas otras más. O sea, ¿cómo les ha ido? ¿Cuáles han sido sus experiencias? ¿Cómo se puede promover esto en los demás? ¿O cómo hacer con quienes no pueden trabajar? Porque pues todos, o sea, tenemos derecho a tener un apoyo económico. Sí, en el 2010 había 2.700 personas con discapacidad. ¿En Tepa? ¿De qué tipo de discapacidad? Porque luego la tiene. Sí. No, pues a lo mejor de ella la se le. No, yo tengo otro dato. Igual ahorita lo digas. Sí. Más sí. Lo que sí. Está bien. A mí, cuestión de la pregunta, ahorita. Por parte de que está apoyando el ayuntamiento, son 9 personas que están ya laborando en la empresa Big Containers. Están muy contentos, pues el ánimo cambia completamente, porque te sientes una persona única que te puede llevar a tu casa. Entonces, esa es una experiencia que están teniendo, una experiencia bonita, en sentirse
personas responsables de su vida, y como cualquier, y ser tratado como cualquier otro obrero, que es lo que me estaba comentando. Creo que va a haber más personas, que ahorita todavía no tenemos eso, hay más personas integradas en otras empresas, porque es que ya estaban desde hace mucho tiempo. Va a haber personas sordas que estén trabajando en fábricas de colchas, personas sordas que están trabajando en fábrica de cartón, de lo que yo me he enterado, pero como no hay un censo, no sabemos ni cuántas personas con discapacidad existen trabajando. En el área laboral, con esto que se dio de, con las 9 personas que están en containers, están llegando más personas a solicitar trabajo, a solicitar empleo. Es una de las, yo decía que es una de las poblaciones más vulnerables en estado de vulnerabilidad y que hay muchas necesidades, porque una persona con discapacidad genera más enfermedades, su estado. Entonces es donde se gasta más de lo económico. Yo en la coordinación lo que les digo es no dar el pescado, enseñarlos a pescar. Ese es un lema que yo siempre he tenido. Y buscar, claro, va a haber casos que desde postrados en cámara no pudieran hacer nada. Que me ha constatado casos que desde su cama están haciendo cubrebocas. Entonces, todas las personas podemos hacer algo, todos. Más que nada, hay que buscar estrategias, porque yo tenía un compañero que tenía 50 años postrado en cama y él solo movía su cuello y él pintaba con la boca. Entonces, más que nada, es buscar estrategias para poder mover a todos, para que puedan hacer algo y que esto que sea, que están haciendo, sea remunerado. Más que nada, es eso. ¿Cuáles serían las herramientas? Educación. Yo tengo planeado primero talleres para profesores donde se sensibilicen de las diferentes discapacidades. Luego nos iríamos a los alumnos. ¿Qué queremos buscar en educación? Yo les decía el otro día a los profesores que vinieron de Tlaquepaque, que no podemos decir que hay una escuela incluyente teniendo rampas. Una escuela incluyente es cuando se tiene el sistema Braille, cuando se tiene un traductor de lengua de señas. Entonces eso es una verdadera escuela incluyente para mí. ¿Y aquí hay alguna escuela de método Braille? Sí, claro, en la biblioteca se dan clases de Braille. Sí, clases de Braille. La biblioteca municipal. Tendríamos una buena profesora, que sería así. Sí. Sí, la chica se va a preparar a la tarde, sí, y es el mismo ese nivel. Sí. Entonces, creo que un poco lo que está en el área más abandonada y es tener la discapacidad es la persona que es sorda con discapacidad auditiva. Porque en una ocasión me hablaron a mí que porque una persona sorda tenía un juicio y no había un traductor de lengua de señas. Entonces, todas estas áreas hay que cuidarlas, ¿no? Pues tener derecho de entender lo que se le estaba diciendo, ¿no? Pues. ¿Y si se nos daría? No, o sea, bueno, yo seguiría en el reglamento para que las condiciones ya tuviéramos muy concreto nuestro programa de ejecución, ¿sí? O sea, apoyamos con mucho gusto y estamos contentos de que estemos ahí incluidos en este proyecto, pero sí saber que cuál es nuestra función, no vamos a estar ahí con un nombrecito de. Yo siento que ahí iría muy de la mano con el área de. En el área de salud, porque pues de alguna manera es una, al tener un maestro para estas situaciones especiales, es un tipo de rehabilitación, de integración. Pero la parte médica, pues como que sí, llega a lo muy específica. Sí, la rehabilitación más la parte de ¿qué? Económica, es una parte de la que tengo que incluir a maestros y alumnos para que mucha gente sepa que hay, que tengo un problema.
ven a las personas y piensan que eso es lo que pasó con eso. Estamos acostumbrados a eso. En los kinder ya están llevando a los niños con Down, ya los están recibiendo también a los niños que tienen el cuando son no hiperactivos. Autismo. Mi nuera es educadora y en el kinder donde ella está, ella le ha tocado atender a niños. Y a mí me parece muy bueno. Igual les dejan un grupo más pequeño para que puedan enfocarse más a los bebés que le dan con la situación de este tipo. Y está una niña de, y ya va a salir de tercer año, ya lo tuvo en primero con la U. Y entre más tengan una vida ordinaria o normal, obviamente más fácil es para ellos y para sus familias el estar integrados a una vida diaria en la sociedad. Sí, pero son pocas. Y también depende del grado que tengan la estatura, porque no se los admiten a todos. A mí también me tocó cuando yo estaba en el kinder, pero es una niña que tiene, o sea, mínimo grado de síndrome de Down. Pero a los niños que están un poquito más, o sea, más avanzados, o tienen yo creo que eso tiene que ser valor. Un rango más arriba, no te los admiten. Sí, no. Son mínimas las estaturas que admiten, lamentablemente. Es cierto lo que dice Mari, que más convivan en un entorno. Pues más normal se puede llamar, o sea, si convivan con niños que no tienen alguna discapacidad, los mismos niños aprenden a integrar a las criaturas con discapacidad, a verlos como alguien igual que ellos, les ayudan, les apoyan. Sí, porque es muy común que cuando ves a un bebé que no ve o alguien que va en silla de ruedas, por ejemplo, para los niños les llama la atención, pero cuando tú como adulto ya me sé padre, ya me sé madre, lo que es natural, pues no lo puede ver. Y además, hasta nace el espíritu de apoyo de servicio. Pues es que a veces nos confundimos con la educación especial. Exacto. Por ejemplo, lo vemos en silla de ruedas, pero sus facultades están perfectamente. Entonces, él me dio una escuela especial, porque no aprendería lo que su capacidad tiene. Entonces, eso también podríamos generar en los profesores. Que pudieran evaluar quién sí se puede quedar dentro de una escuela normal o mandar a una educación especial. Eso es también parte de capacitación en educación. Porque si nos topamos con mucha ignorancia. Sí, claro. Hasta con él. Se apanican, no saben qué hacer. Todo es ignorancia, es desconocimiento de la situación. Entonces, pues sí, yo soy de, es un trabajo que sí se tiene que hacer. O negamos la educación, porque en caso mío, a mí me negaron la educación en muchas escuelas. ¿Por qué? Porque el grupo que a mí me corresponde está en la planta. Entonces, no buscaron alternativas para decir, pues podemos o bajar el podemos bajar el grupo o poner quien te ayuda a subir, ¿no? Pero pues eso también es así. Sí, que es un trabajo de equipo. Sí, efectivamente. Y hasta es como en un lugar donde haya alguien que sirve del apoyo. Y es importante porque desde esa edad se desarrolla precisamente el altruismo y el trabajo. Sí, yo les decía que las personas con discapacidad son como los humanos rojos. A veces las personas que no tienen discapacidad son súper aceleradas. Sí. Ya cuando nos ven y ven que nuestro paso no es lento, es porque me acelero. Debo ir al paso del otro, no la ven. Entonces eso es que la ciudad también, que la sociedad se dé cuenta de esto. Claro. Pero ustedes ya tienen toda la estadística de la reintegración. O sea, la clasificación de gente que, por ejemplo, que tiene problemas diferentes, pero que tiene discapacidad muy lúcida. A ver, a personas que están bien con discapacidad, pero que no pueden tener una ejercicio manejada. Pues sí, quizás. Yo te digo por el caso de educación, porque yo. Ahora, ¿por qué no? ¿Ustedes no tienen relación con el esponjarse? Nosotros que ser vosotros o ustedes. Nosotros que entra que en esto. Nosotros contamos con un plan de desarrollo
tienen mucha información, entonces ya se acudieron sí. a toda la información que tienen respecto de todo esto de muchas áreas, incluso es el área indicada para que tenga la información real de la gente con discapacidad y qué tipo de discapacidad tiene. Sí, de hecho el dato que tenemos, ahorita me lo va a subir mi compañera, lo sacamos y también nos apoyaron para ver, lo divide por discapacidades. Bueno, por ejemplo, es una presentación muy interesante sobre los tipos de discapacidad y en IMPLAN nos pasaron los tipos de discapacidades y algo que también nos pareció relevante es que los tiene por delegaciones y donde se presenta mayor tipo de discapacidad. Y ahí es donde deben apoyar al área, ¿no? Está ahí donde tú tienes que tener una superestructura para poder hacer una encuesta o más bien un dato real. Un dato real para la gente de partir a que sigue de acuerdo a las necesidades de la empresa. ¿Cuál es la necesidad de la área y la de seguimiento? Eso es lo que tenemos con el censo. Oye, Carlita, tú que estás en la coordinación, no sé qué puedas hacer si como sugerencia o como oficio, no sé, dirigido a la licencia. Yo estoy viendo las tarjetas. Y los sábados lo veo en la universidad. Sí, claro.
Entonces, él tiene una limitación relativa, pero lo ves muy pulcro, muy bien presentado su trabajo, muy atento. Igual lo ves en la universidad, entonces, como que comenta Carmelita, a veces es una limitación humana, una discapacidad. Y si ellos logran superarlo, nosotros vamos a apoyar nuestra palabra. Vamos a hacer nuestra palabra, realmente creo que es un buen momento. Sí, es un buen momento. Y que se pueden lograr muchas cosas. Pues acá han vivido muchos años, ¿eh? Me tocó tener un compañero que era invidente, sí, que hablaba desde y él tomaba autobuses y le decía, ¿cómo le haces? Era el más listo. Dije, yo no le digo que me hagas llegar, porque sí que me lo pasas un poquito mal. Dije, no, pero es pobrecito. Y él dice que es con el olfato, porque ellos desarrollan más los demás sentidos, cuando les desarrollan más nuestros sentidos. Después de ejecución, ya se actualiza. Sí, es un compañero. Pero él era la razón. Fíjate que sí, incluso yo no sé, estaba pensando aquí los camiones no tienen rato, hasta ahí, o sea, pues no le quieres exigirles que tengan por lo menos 2 unidades para algo especial, no sé cómo se dice, sí, no sé cómo se le llame eso, no es nada, sí, adaptarlas porque eso sería importante, o sea, porque si vives hasta allá arriba, sencilla, rodas de cansas, si no es motorizada, no es que también si tienes a los de transporte, ¿vale? Que te hagan una ruta. Sí, ¿sí? No hay importancia. Sí, un lugar adelante no debe tener esa ruta de transporte. Pero para subir, por rutas, sí. Adaptarse sí, al bañón, no creo que les cueste tanto. Es lo que decíamos, es uno de los inconvenientes, cómo podemos lanzar a la persona a trabajar si no tenemos los medios para poderlos enviar, por ejemplo, pues ahorita se está viendo lo que el desarrollo humano mismo se está prestando, pero no podemos dar respuesta a tanta gente, ¿no? Ahorita son 9 semanas. Ahí no son un poco de la... No, no, pues, no sé, no son cosas de comisión, o sea, invitarlos y que la verdad es que somos un sitio incluyente que necesitamos de su apoyo. Por lo menos una oferta de las estatales. A lo mejor si no de las unidades, hasta la de correr. Con una, con una oferta estaría muy bien, sí, en diferentes horarios. Sí. Porque además no van a estar, no sé cómo se le llama, bajando y subiendo la rampa en cada esquina, o sea. No. Que tampoco va a ser algo así. Y bueno, hasta puedes en tal lugar, por ejemplo, aquí en la plaza se va a bajar la rampa, se va a jugar a bajar en tal lugar. A lo mejor si son 2 cuadritas, pues ya ustedes las pueden recorrer, pero ya, ya se pueden subir y se pueden bajar. Sí, ¿no? Así es. ¿Tú sigues universitaria? Yo no. Digo, pues, sería bueno que el coordinador que estoy en la reunión. Sí. Estoy buscando. No, no has entrado porque no has querido, o no has entrado porque no te has decidido, o no has entrado por el movimiento. Más que nada la dificultad de llegar yo a un lugar, a lo mejor, bueno, puede ser un obstáculo, pero también las licenciaturas que están en la universidad de pagar, no han sido muy fuertes. Yo me dedico a lo que es artes y artes aquí no hay, no sé, en Guadalajara pues es un poco complicado. Entonces hice alguna vez ese examen, nada más es cualquier que me gustaba, pero ya eso fue un recordado, un intento. Y ahorita por mi condición de que yo soy empleada de una empresa ya que trabajamos artes plásticas, entonces cada 8 días, cuando es logística, agua, nada. O sea que sería una oportunidad para que. Para poder. Sí, sí, sí. Pues,
Pero desgraciadamente, en la vida todo ahorita tú tienes preparación, tienes más opciones. Sí, claro. Y ustedes, claro, o sea, eso es un plus para ustedes y también nosotros. Con mucho gusto, por eso te pregunto cuál es la razón por la cual no. Sí, es más que nada de Siria, pero también es. No es de Siria, pero como ya, no es que nos digas de Siria, que nos digas. Sí, claro, sí, ya voy a buscar el destino donde. Porque estaba pensando en lo mejor en el centro de la niña. En niña, que era lo que ya estaba haciendo más viable. Es lo que estaba pensando. Está súper decente, ¿no? Y en niña, y aquí. Sí. Estaba viendo la integración del consejo. El presidente municipal quedaría como presidente del consejo. Es que me dijo no, el... ¿No lo dejarías mejor como presidente honorario? Es, sí, es que me. Pues me corregirá el presidente. Okay. Y el presidente del consejo. Ah, bueno. Un secretario ejecutivo me decía que me ha nombrado representante ejecutivo en la secretaría. Bueno, pues si está alejada, pues tienes que poner en esta relación. Si está,
Sí. En el caso del Consejo de Ecología, cuando los directores de los talleres se dicen, ¿qué te de servicio médico municipal? Creo que era importante que estuvieran. No. ¿Qué? El jefe de servicio médico municipal es. El jefe de servicio médico, su finalidad nada más para atender a las personas del ayuntamiento. No, él no determina nada en cuestión de salud a nivel municipal. ¿Y a quién está el regidor Francisco? ¿Quién son los tres? ¿A quién? A lo mejor el regidor Francisco. Sí, el regidor sí, pero Héctor. Francisco sí, porque está de una manera. No, sí, sí, Francisco sí. Pero el doctor Héctor. No. No, porque, como, o sea, la familia es por eso, porque yo la atiendo nada más a los empleados del ayuntamiento, ¿va? De las universidades, pues por integrar, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, si va a estar Erika, pues ya no comienza a Pati, ya se sí, sí, sí. Y el día que no pueda venir Erika, pues ya llamas a Pati. ¿Director de las públicas también? Sí, no, no, y de Salvador. Y también yo valoro que si está regidor, pues ya director, ¿no? ¿Verdad? Sí, pero la verdad no veo ni casa que esté ni el de obra pública ni el regidor. Porque, no. Más, en vez de reglamento, bueno, es deporte, que Alfredo sea como deporte. Y ya te digas en mí, o también. Y también el auxiliar operativo, promotor deportivo. Es que él se encarga del deporte adaptado. No, adaptado, a lo mejor él sí. Y quita a mí. Y quita a mí. Sí, claro. De la unidad de rehabilitación, ¿sí le dan servicio? Pero pues si va a estar la presidenta electa, pues a lo mejor ya no sea necesario no. Que se visiten las primeras comunidades. Y además, o sea, como esto es municipal, o sea, le dan servicio, ¿sí le dan servicio a la población? Sí, a nivel regional, es la que salió por el Soriana. Representante de personas con discapacidad. Es una persona con discapacidad visual. Desarrollo humano y social, sí, ¿verdad? ¿De qué área de Francisco? Yo dependo de Secretaría Particular. Muchísimo. Deberías de depender de Desarrollo Humano y Social, ¿no? Secretaría Particular no debe tener ninguna estructura más que para la finalidad humana. A lo mejor pues, es porque quiere, ¿no? Pero en una estructura ordinaria, en cualquier otro tipo de empresa o gobierno, Secretaría Particular no tiene por qué tener áreas más que la de logística o relaciones públicas que le ayuden a su trabajo. Por ejemplo, aquí en el 38, también es el CAS que viaja aquí en esa fracción, ¿sería lo mismo? Es que son dos líneas ahí, Frate Manejo Voluntariado y la Asociación Civil Patrimonial. ¿Cómo está la red? Pues la estructura del Frate está. Es. Está bien como una rama de pero bueno, de clase cultural. Es de parte, pero siempre tenemos que decir que es una persona con discapacidad, pero ellos dependen del contratamiento de parte. ¿Se dice si da que el número de personas que no se sí, hasta para llegar a un acuerdo. De alguna manera que puede permitir toda la información, las decisiones tomadas. Y aquí ya se lo puede decir. Cuando hay un consejo que es la que se ha hecho, ver quién sí va a quedar dentro del consejo.
yo creo que es buen registro que se está haciendo. Sí, yo ¿quién te ayudó a hacer este consejo? Marco. Marco. Sí. Para ver, o sea, ¿para qué tanta necesidad de que esté Tego y el síndico, el secretario? No todos los consejos. Yo creo que se escoge de todos los consejos que pero no en todos los consejos. No, pero en varios consejos que tengo no están. Yo creo que más bien me sugiero ponerlos como a continuar, no sé, que se vean las personas descubridas. De todas maneras, las juntas que tienen que estar y si no están, pues. Es que son gente que están con mucho trabajo. Y aparte te voy a decir algo, que si los defines a ellos como parte entera, difícilmente vas a poder tú decidir con tus amigos. Mira, para ti va a ser más fácil que se te reduzca el número. La mayoría son personas que están muy interesadas, muy empapadas del tema, porque son los representantes de diferentes discapacidades y pues ya como nosotros regidores que presidimos alguna comisión que de alguna otra manera tiene algo que ver con tu coordinación. Para no hacerlo tan amplio. ¿Desarrollo de necesidad depende de usted? Depende de Change. Y yo mandé a unos muchachos de la universidad de Sonora.
sí, ya no está. Sí, ¿Te acuerdas que vinieron para la renta, que para la luz? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Y yo justo después de eso yo mandé a unos muchachos de la luz. Ajá. Querían hacer un proyecto y ya te quitamos mucho. Porque es importante. Bueno, para que no, sí, está bien. Es más fácil llegar a una puerta. Y es muy importante porque la mayoría son representantes de discapacidad, educación. Pero en este año se les volvió a aceptar el apoyo. Sí, yo no tuve nada. Sí. ¿De este año? Sí, ahorita no. A ver quién está viniendo. ¿Cuánto se bajó? ¿Cuánto llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Quítale uno por el que se impar. De 27, 37. O por el otro. ¿Y qué tal el servicio de sobra? Sí, al secretario del síndico. Pues sí, integramos al sacerdote que quedó en lugar de padre Andrés. ¿Alias? ¿Alias? Ajá. Sería muy bueno, porque sí, desde el salud no hay nada. El de salud mental. El padre mental y ya con eso tiene que ser un y él de alguna manera hasta puede canalizar porque puede ir colaborando. Hay muchos especialistas. Sí, sí, por lo que. Entonces, a lo mejor lo podemos invitar a él. Sí. Padre Dios. A ver, revisa lo que está. De hecho, checa el contrato de entrenamiento con el padre Dios. A ver, lo mejor. ¿Mandé? Sí, lo mandé. ¿Ay? Sí. ¿Pero qué hay? Más que Chelía, voy ahí. Sí. Bueno, a ver, revisar. Quedaría. A ver. El presidente, mi padre, señor secretario ejecutivo, eso sí. Uh-huh. ¿Usted? Uh-huh. La presidenta del DIF. Uh-huh. El visitador regional de derechos humanos. Uh-huh. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Uh-huh. El presidente de la Comisión de Salud. Presidente de Comisión de Educación, uh-huh. El presidente de Comisión de Cultura, sí. El presidente de Comisión de Deporte, uh-huh. Deportes y reglamentos, es decir, los dos te van a servir. Los rectores, los rectores, la rectora Amaro, la licenciada Berta de Urlo, uh-huh. Y Lizerda, ¿no lo estás? Sí, la directora de Urlo. Está la Dirección de Desarrollo. Ahí dejaría a Cristi o dejaría la regidora de ACE. Estoy dejando los regidores. Pues a lo mejor Cristi por tener un niño discapacidad sería más. Pero Cristi en realidad tiene muchas oportunidades para el trabajo. Y está muy empapada. Yo creo que ella. Estoy pensando, Lupita, que más que las universidades no sería mejor que integrar a la vez. Porque habrá que adquirir el formato de la para el próximo año. Es que si queremos apoyar por lo de las escuelas, que sean incluyentes, eso es importante. Porque tú, ¿qué quisieras con las universidades? ¿Qué quisieras lo trabajo social? Yo pensaba como el voluntariado de los jóvenes que tienen ya alguna materia o una carrera aquí. Que puedan apoyarnos, pero ya escuchando desde con la regidora, como usted menciona, de pues sí, mandar la invitación directa a la URSS. Ahora, ¿cómo la policía no manda la práctica? ¿De cuántos? ¿No manda la práctica? ¿Se abre la boquita? ¿Mandé? Es que el pamé con la práctica no va a poner usted. No, lo decía. Decía que en lugar de las universidades, le digo que.
No, pero está bien porque no le pueden recibir. Te voy a decir algo, en la mayoría de las situaciones sí es una. No, y es bueno que se sensibilicen y todo eso. Incluso inviten a la carrera de este caso, todo eso. Y cómo sensibilizar a tu con los temas de esta fase. Entonces, que pueden ayudar y que pueden servir. ¿Invitamos a la de también? Sí. Yo siempre quiero. Es una de las prioridades. Así es, porque. Deporte de la salud. Porque él es el de deporte adaptado. Sí. Personas con discapacidad visual. Auditiva, intelectual, padres de familia con discapacidad. ¿Son esposos? Sí, son los padres de familia que tienen hijos con discapacidad. Ajá. ¿Y si ponen nada más uno? Pues yo pensaba la mamá y el papá. Como representante de padres de familia, pero no sé. Entonces ahí, bueno, ¿y tu papá no es? Está la iglesia. Representante del centro de la nueva. Deseos del corazón, a Cristo, recreo, juntos compartiendo sonrisas. Hoy, la sesión de visitas, que les vamos a juntar su nombre. Sí, ¿quedaría uno? Sí, uno nada más. ¿Y a los otros no? El padre Díaz. Sí. Ah, la doctora Aurora nos decía de si podíamos invitar a la señora Martina González. La primera vez de tu hijo para que ella apoye con tus nombres. Okay. Y sabe más. Muy bien. Si Rasta no quiere ir más hasta el lado de la pinche. Qué bueno que sabes que yo soy yo. ¿Para qué? Yo también pensé por lo de la inclusión laboral, como si pudiera apoyarse. Sí, pero eso directamente a la familia universitaria y practicar. Pero dice ya si lo podemos manejar por medio de la promoción económica. No, y parte del consejo a visitar. O invitar a la mejor alguna reunión del consejo donde se trate el tema, no nada más a ella, a varios empresarios. Sí, o sea, los puedes invitar a alguna reunión del consejo y sensibilizar un poquito de si tienen algún área de ustedes van a que nos abran las puertas. Y así nos directamente con todos. También. Es que todo eso se puede planear desde las reuniones del consejo. Un día invitas a todos los empresarios y les haces ver la necesidad. Otro día invitas a los hoteleros y les haces ver la necesidad de que haya razas, porque también las personas con discapacidad disfrutan de los hoteles, hoteles y se quieren alojar. Entonces, yo creo que invitarlos a las reuniones del consejo donde sea como ya lo mismo. Y así lo dices el consejo así de algo. Ya estamos acá, los del consejo bien integrados y bien puestos de acuerdo para hacernos sentir. Igual que invitamos a los del transporte urbano, a ver. ¿Sí? Pero sí, pues que está sustanando, ¿verdad? Parte. ¿Y quién usa mi partido? O sea, yo ya no lo voy a ir a y yo paso casi todo por ahí. Así como se va a poner de turismo en la casa. Ahorita lo ves más alto porque se me olvida así la casa. Se gestione y ya vamos invadiendo. Exactamente, poco a poquito, pues vas a comer. Pero no le digas. Lo importante es bien aprovechar los espacios y que sea funcional. Oye, no, pues no me falta ya me ocupando el espacio. Y que hay espacios activos y no se vale. ¿Mande? Y bastante. Ah, investigame por favor, ¿cómo está eso? Sí. Tenemos que ir creciendo. Por favor, recuperar ese espacio en una camioneta. No descartar eso ahí, porque es que no hay el espacio necesario. Y si nada más es comportarme a la semana, pues no le digan que están en el salón del día que se junta, no tienen casa que tengan ahí. Todo el edificio es un uso. Fíjate que tenemos por allá un proyecto diferente. Con una empresa, además, es la podemos sumar. Sí, y este sería es ese espacio que sería un punto donde la ciudadanía podría ir a sumar. O ver si alguien se quiere estar invitada. No, yo creo que la ciudadanía. De la ciudadanía.
para no adelantar una visita de más de una ratita de madre, que ahora pues las estamos ya tiene consultado. ¿Qué otro punto sería? Si se queda así, queda integrado, o sea, quedan otra vez en paz, ¿no? Con la DES y el padre de ella. Sí, sí. Ya se ¿es mejor que sea impar, sí? Sí. Debe de, porque si los votos son iguales. Sí. A ver, ¿se le van a dar los casos? ¿Es el presidente? Bueno, el presidente es, pues, es como el secretario ejecutivo, ¿no? Ajá. Hay que contar él. Sí. Ah, sí, es cierto, porque de aquí dicen que nada más el derecho a voz, ¿no? El secretario ejecutivo tiene derecho a voz. Ya quedó fusionado. Sí, es que ya nada más combinan la. Así es. Ponemos resultados. ¿Algo que es una
No sé. Se actualiza la creación de este consejo.
y después con dos acuerdos diferentes, aunque sea en el mismo punto.